If you want it, you can have it. If you need it, stay low. Okay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? True seekers. True seekers. Muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar de muchos avances. Los avances de cómo la gente despierta y se está dando cuenta de que muchísimas cosas están sucediendo en este momento, que ya no me siento como el único que está despierto. Ya no me siento como una persona que está sola en este mundo. Muchísima gente está despertando. ¿A qué es lo que yo me refiero? A que hay una guerra. Hay una guerra allá afuera, espiritual, el cual se afecta a todito, se nos afecta a todos, incluyéndote. ¿Okay? El cual por eso también estoy peleando por tu libertad. Para que sepas de verdad quién eres. ¿Verdad? Abrir el tercer ojo y poder interpretar los mensajes del universo, los mensajes de Dios. Los mensajes de Dios es como tal, los mensajes de Jesucristo, los mensajes de los deities, inclusive los mensajes de los alienígenas, ¿por qué no? Yo no estoy aquí. Ya todos sabemos que la marca Balenciaga, damas y caballeros, la marca Balenciaga es marca demoníaca, ¿ok? Ya eso se sabe, ya todo el mundo lo sabe. Kanye West habló ahí por todito. Le dijo a Kim Kardashian, habla con Beyoncé, habla con Jay-Z, habla con Cardi B. Toda esa gente famosa que lo que andan es dormidos, controlados por esa hecha. Controlados por eso, por esas entidades demoníacas horribles. De repente por el mismo cachú allá abajo. ¿Qué es lo que pasa? Kanye West, ese está despierto como Dios manda, y ese está haciendo el trabajo de Dios como Dios manda. Ese está ayudando, ese está haciendo despertar a la gente, ¿verdad? De que, por ejemplo, esa marca Balenciaga es vaina demoníaca. Y la gente se dio cuenta de que con la campaña que están saliendo, propagando la pedofilia, una marca de ropa que lo hacen puros pedófilos, ¿verdad? Y que eso está para quemarse, carajo. Ya todo el mundo se está dando cuenta de que si estás comprando ropa Balenciaga, estás apoyando toda esa porquería. Y ahora todo el mundo está tuiteando, todo el mundo está haciendo TikTok, la cual están quemando la ropa. Y están haciendo canciones con respecto a eso también. Es bien hecho. Bien hecho. Te felicito, Kanye West. Yeah, Kanye West. Chop up the peace, Kanye.
Me encantó esa canción que sacó hace poco. La cual es muy la cual tiene razón, ¿no? Dice, I miss the old Kanye. Chop up the soul, Kanye. ¿Eh? Chop up the beast, Kanye. I miss the old Kanye. I hate the new Kanye. Y eso lo cantó él mismo. Yo no sabía esa vaina. Hay muchísima gente que coño, cuando se da cuenta. Cuando se da cuenta de lo que uno de verdad. O sea, el propósito de uno de verdad es diferente, coño. Muchísima gente podrá decir, coño, de repente se quita la máscara, ¿no? Como muchísima gente le ha pasado que abre el tercer ojo y se da cuenta de lo que uno de verdad es. Evoluciona a ser su persona superior. ¿Qué es lo que pasa? La gente alrededor te abandona, te quita la máscara. Ya dejan de ser amigos, dejan de ser familia, dejan de ser pareja, dejan de ser jefe, lo que sea. Todo es una ilusión loca. Yo le doy, mira, buenísima Kanye, porque el hombre, a pesar de que está perdiendo millones la vaina, el Forbes lo sacó de la lista de gente billonaria, la gente multimillonaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Kanye West tiene su alma brillante, tiene su alma salvada. Él salvó su alma y está salvando a otros. Y como eso, como premio de eso también, él terminó aprovechando los negocios que habían tumbado de Adidas y los negocios que habían tumbado de Balenciaga. ¿Sabes que la brand Balenciaga, eso tenía ropa de un valor descomunal? $5,000, $8,000, X. Una vaina asquerosa. Kanye West aprovechó los productos que él agarró de Adidas y Balenciaga. Él puso su propia marca y empezó a vender a cada prenda $20. Porque él es pro humano, ¿verdad? El hombre es gente. Kanye West es gente, es buena gente, ¿me entiendes? A pesar de todo, mira, coño, gracias a Dios que nos topamos con gente buenísima y que Dios me está escuchando, que la gente está dándose cuenta de cómo es toda la vaina. Dios mete la mano. Eso es real. Eso es real. La gente está despertándose y dice, mira, ya está bueno. Ya es hora de hacer cambio, es hora de evolucionar. Ya es hora. Eleva la energía. Eleva la frecuencia. Eleva la vibración. Claro que sí, vale. Oye, aprovechen la semana vegana, coman frutas y vegetales. Si tienen chance de sangues, ver el sol, echarse un besito del sol en el cuerpo. Uno está sano,
escucha música con frecuencia 528 Hz o 432 Hz, que son las frecuencias. La 528 Hz es la frecuencia de la evolución del ADN, del que repara el ADN. Y la música de frecuencia 432 Hz es la frecuencia milagrosa. La frecuencia que atrae y manifiesta todo deseo, todo manifiesta la divinidad del universo. Muy fuerte eso. Fuerte, fuerte. Hay que aprovechar eso. Hoy es un día mágico y vaina. Que hay que aprovechar la magia. También la magia, la acumulación de amor. Aprovechando un mes así como este, mes de Navidad, de Hanukkah, aprovecha esa unión familiar y no darse por vencido, a pesar de que el mundo va para arriba y para abajo. No importa cómo estemos, siempre una cara, una sonrisa, okay. Siempre para estar contento, siempre para adelante, para adelante, para allá. No va a ser por vencido por nada, por nadie. Siempre ser fuerte, tomar agua alcalina bastante. Juguito de limón con miel. Hay que dejar la azúcar blanca, dejar la sal blanca, ¿ya? Sal marina, coño. O sal de Himalaya, la rosada. Aprovecha ahí, eso es vida sana, ¿ya? Tratar de abstenerse, bueno, uno que otro, ok. Estás contento de irte para un desperdiciando semen en la vaina, pero hablando de no fornicar tanto, habla de no fornicar. Porque uno, bueno, por ejemplo, al hombre, el hombre también hay otro uso para el semen. Que viene haciendo, eso se transmuta, se puede transmutar, se puede convertir en energía multidimensional. ¿Mm? Y eso se hace con meditación, eso se hace con en India también ellos mixean, bueno, ellos hacen bolitas de neem, bolitas de turmeric. Mira, eso allá fuerte. También ayuda a transmutar semen. Vea. Este es otro uso que le estoy dando. La cual me hace wow. Esa energía multidimensional. En India le llaman Ojas. Y esas son vainas que, mira, te aprovechas porque el ollas, mientras más ollas uno tiene, uno puede moverse a través del mundo con suavidad, con gracia. Así. Como Jesús hacía para moverse en el agua.
para ir a ver a sus discípulos y vaina. Así mismo, él se mueve para acá y para allá, igualito a Jesús, igualito de poderoso. Y el pato Donald también lo sabe. Sí. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, vale la pena. Buenísima Kanye West. Kanye West, mira, eres el mejor, chamo. Tú le estás echando pichón ahí durísimo. Sí, así tengas a ese poco de loco controlado. Toda esta gente controlada, que si... Ah, bueno, también hablando por los judíos, pues. Hay muchísima gente judía que el egoísmo los tiene dominados. Están controlados. Ellos piensan que controlan la industria. Pero en realidad el dinero los controla a ellos. El dinero los volvió locos a tal forma de que ellos son capaces de vender a su mamá, weón, fácil. Así de enfermos están esta gente con el dinero. Y yo lo entiendo. Yo veo el punto en el que Kanye West viene hablando de Hitler. Pero ¿qué es lo que pasa? El Kanye West está haciendo un punto. ¿Verdad? Él dijo una vaina él dijo algo así como que Hitler, ok, hizo... O sea, hizo algo de valor, pues, igual que Hitler, algo así. Todito hicimos algo de valor, incluyendo Hitler. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, si es verdad, a pesar de que sea un valor positivo o un valor negativo, hizo un impacto en la historia. Al igual que Klaus von Stauffenberg. Mira, escucha los siete nombres. Klaus Philipp Maria Justin Schenk Graf von Stauffenberg. Él murió en el 21 de julio de 1944. Porque el 20 de julio, él intentó matar a Hitler. Él estaba harto de la partida nazi. Y él se dio cuenta de la cantidad de judíos que cayeron En ese dominio nazi. Y él lo quiso parar. Gracias a Dios se volvió famoso por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Los judíos no ven eso. Los judíos no ven que, coño, mira, este hombre nos salvó la vida. Él hizo un movimiento arrechísimo que nos salvó todo. Igual que otras personas que estaban apoyando la partida judía. Sacarlos de Auschwitz, ¿verdad? Que es el campamento donde Himmler, ¿verdad? Que una partida que Himmler creó para matarlos a punta de gas, de cámaras de gas. Ahorita Himmler está haciendo... Me imagino que ese fue devorado por el cachudo hace años. Pero a pesar de todo, mira,
un judío otro, estaba todo ofendido por lo que dijo Kanye. Por lo que dijo Kanye acerca de Hitler. ¿Qué es lo que pasa? Si no fuera sido por mi vida pasada, muchísimos de ustedes estuviesen muertos también. Ustedes no son capaces de verlo. Ustedes están vivos. Es porque los nazis se dieron cuenta de que la gente es gente, papá. Gente es gente, donde quiera que vaya. Sean egoístas o no, ustedes también son gente. Pero la verdad de las cosas es, esos rabas, esa vaina, todito despierten, papá. Yo no sigo iglesia. Yo no sigo religión. Yo sigo la palabra de Dios directamente, papá. No solamente de Dios, sino de su hijo. Es su hijo Joshua, Jesucristo, y de los dietis, de dietis, que son dioses menores, ¿ya? Que son. ¿Por qué? Porque en la tres mellistes, o en la Trinidad, está Jesucristo. O Joshua, Jehová, o Yahweh, y Elohim, el Espíritu Santo. Elohim quiere decir Dios en plural. ¿Estás pendiente de eso? Es un mundo diferente a este. Muchísima gente no va a poder ser capaz de verlo, pero está ahí. Yo apenas exploré ese mundo. Me hizo un nuevo hombre. Yo renací de nuevo. Aunque a pesar de todo yo haya visto el infierno 3 veces antes de conocer mi cielo. Así igual que Jesucristo, que él descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Algo así parecido. Nosotros, antes de conocer el cielo, siempre debemos de conocer el infierno, pasar por el infierno, así sea 3 veces. Yo diría 3 veces mínimo. No para salir contaminados del infierno o de energía demoníaca, sino para salir como un hombre nuevo, educado. Y algo que yo siempre les voy a decir es lo siguiente, o sea, el poder está en la sabiduría. En la sabiduría está el poder. Los dos juntos como uno. El conocimiento, mira, todo eso, mira. Todo eso depende. Siempre evolucionamos. Mejores personas, somos más fuertes cada día, más sabios,
unos que otros pueden que despierten y ya son gurús, ya, wow. Muy fuerte eso. Eso me recuerda que yo traje a mi hija a este mundo. Y gracias a Dios que con esta sabiduría yo voy a poder enseñar a mi hija de la forma correcta. Hacer una entidad en su ser superior. Que bueno, ojalá y cambie el mundo. Al igual que mi hija, sus hijos también. O sus futuros hijos, hijas. O sus futuros nietos. ¿Verdad? Eso vale la pena. Fuerte ahí siempre, ¿me entiendes? Eso vale la pena. Siempre vale la pena explorar un mundo de magia. Convertimos en, qué sé yo, Illuminati. En los Illuminati. Yo no estoy aquí. Convertirse en reptiles. Oh, reptiles, mira. Para arriba y para abajo, eso está en todos lados. Solamente hay que poder ver con este ojo. Uno dice, wow, ok. Pero un mundo sin limitaciones como miedo, egoísmo, mundo sin eso, evolucionamos. Uf. Como Dios manda. Siempre con amor, pronoia, sinceridad, autenticidad. Sean auténticos con ustedes mismos, siempre. Una persona cuando está odiando a otra persona, por ejemplo, solamente se está haciendo daño a uno mismo, ¿verdad? Mejor dejar el odio, mejor dejar todo eso, ¿me entiendes? Buscar perdón ante las cosas, porque así uno mismo evoluciona. Muy importante, muy importante. True seekers, true seekers, fuerte, fuerte. So hay que seguirla rodando, pues, porque la guerra espiritual, eso no para. Eso no toma día de vacaciones ni nada. Y el pato no lo sabe, coño. Mientras uno sigue, uno manifiesta y manifiesta y manifiesta. Y evolucionamos cada momento más fuerte. La inmortalidad existe. La magia existe. La magia. Y no solamente que existe truco de magia. Estamos hablando de poder ser remote viewing, ¿verdad? De poder ver desde otros cuerpos. De poder manifestarse
en cualquier momento, en cualquier parte del universo. Manipular el tiempo. ¿Ah? Manipular tiempo y espacio. Manipular las entidades que están alrededor de nosotros. Bueno, en realidad no son entidades, porque son parte del Matrix. ¿Puedes hackear el Matrix? Uno hackea el Matrix en el momento que uno se da cuenta de que estás en un Matrix. De que este mundo es simulación. Es fuerte esa. Y Kanye West se dio cuenta de eso. Se dio cuenta, mira, yo dije, el hombre dice, Dios me está usando, vamos a darle que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Él quiera, ¿me entiendes? El gran Yahweh, Jehová, el Padre, el Creador, ¿me entiendes? True Seekers. True Seekers. O sea, hay que seguir echándole con todo. Pues porque nos damos cuenta de quiénes somos en realidad, lo que somos capaces de hacer. Y hacemos este mundo un mundo mejor. Siempre. Con autenticidad, con amor. Uno se da cuenta de estas cosas, uno puede manifestar lo que le dé la gana, lo que quiera. El amor de su vida, su alma gemela, the twin flame, la flama gemela. Manifestar el dinero, la riqueza que uno quiera. Eso. Así que eso también da con la numerología. Mi día de nacimiento completo da 3, el cual es el número de la gracia, el número del amor, el número de la iniciación. Muy importante. Bueno, True Seekers. Está haciendo un poquito de frío. Pero tengan esto en mente. Esto es valioso. Poder transmutar otros metales en todo oro. Alquimista. Si se puede. Bueno. Cuídense todito. Tengan un buen día. Ya no he ni siquiera comido. Está bien. Haciendo ayuna casi todos los días. ¿En qué me ayuda eso, coño? Puedo salir en astral más. Puedo tener más sueños lucidos. Y veo los sueños más. Wow. También pueden intentar el oro coloidal. Remedio de Thoth. El dios de sabiduría egipcia, y entre otras. Tarde o temprano también los tiranos en la política, que se la dan de que tienen todo controlado a punta de mentiras. No, eso no van a durar mucho, eso van a caer también. Estoy rezando por eso.
el cual ya están ahí a mitad. El Fauci, a ese lo están cazando por mamá, por mentiroso. Por mentiroso, porque ese bicho puro caí de mojón y sí, recibir plata con eso. Qué va, no va a funcionar. La gloria no dura para siempre. Especialmente para gente mentirosa como ellos. Bueno. Truth Seekers. Bueno, pasen un buen día. Que lo disfruten.